Bueno, señores, finalizando los remates, ensillando ya la cancha, dice los rematadores, porque ya se viene la tercera carrera. Tercer clásico explosivo, señores, aquí en el Jockey Club de Goya Corrientes, con el 1, Carlos Andrés del Estú de Chavarría, del Estú del León. El Juanse, de Estú del Buen Vivir de Mercedes, y Pocho, de Bellavista, señores, de Estú el Quincho. Son los tres participantes que van a estar corriendo la distancia de 275 metros aquí en el Jockey Club de Goya Corrientes, pasada el mediodía ya de hoy domingo, aquí en la fiesta del Arazán, señores. Se viene el tercer clásico de la tarde. Señores, Carlos Andrés en el 1, en el medio el Juanse y por afuera el Pocho. Atención, largaron. Señores, el ganador, tercer clásico explosivo de la tarde, con la monte de Valdi González, señores, Pocho del Estú el Quincho de Bellavista Corriente, señores, ahí está el Pocho. Segundo, Carlos Andrés, ahí está, señores, la gente de Bellavista Corriente, Estú el Quincho se queda con esta tercer victoria, tercer clásico aquí en Goya. Sí, la emoción es más por el, porque antes Guillermo cuidaba y bueno, tuvo la siguiente caída y lo perdimos. Gracias a Guillermo de estar recuperando, este triunfo es para él, pues lo queremos demasiado. Y bueno, hoy está Chupe conmigo, esa es la alegría, ¿no? Porque bueno, hoy el caballo ganó, el amigo Chupe demostró también que anda muy bien y bueno, es para Guillermo. Es mala satisfacción y mira lo que pasamos con el cuidador, con Guillermo, y bueno, eso más. Y hoy, bueno, gracias a Dios se nos dio el triunfo y gracias a Dios Guillermo está bien, ¿no? Se está recuperando muy bien. Entonces, exclusivamente esta dedicatoria entonces para él. Para él, porque él es nuestro equipo, pasa un mal momento,
salió, gracias a Dios, se está recuperando. Y bueno, es todo el triunfo para él, porque nosotros, todo el equipo le queremos dedicar, porque él ese era nuestro objetivo, de que llegue Galio bien, que llegue bien puesto, y bueno, era para darle un triunfo a Guillermo. Bueno, para vos, para toda tu familia, para todo tu gran equipo, para la gente de Bellavista, un gran abrazo entonces en nombre de Esquina Turf, para toda la gente que está en esta actividad. Mucha gente atrás, vos sabés que hay mucha gente atrás y sufre, todo el mundo sufre, pero bueno, hoy es la alegría, así que muchas gracias y felicitaciones a ustedes por el trabajo que están haciendo en esto, que día a día van mostrando, y bueno, el tour va creciendo gracias también a la labor de ustedes, porque realmente ustedes están atrás de todo esto. Felicitaciones para el equipo, una.